recomiendo encarecidamente que se lean la materia antes de venir aquí. Vayan por delante, van subrayando. Yo he hecho mis deberes, yo lo tengo así. Lo que vamos a dar, miren, miren. Yo tengo mis deberes hechos. Y tengo subrayado con mis notas. No pongas todavía la emisión. ¿La has puesto? Sí, bueno, bueno, ya déjalo. Entonces yo tengo, por lo menos lo que vamos a dar hoy, los tengo, porque uno tiene que venir, ya déjalo, déjalo si está, pero es bueno que vayan repasando. Bien. Antes de empezar, la semana pasada nos quedamos en una pregunta, pero vamos a orar primero que quiero resolver. Cuando yo dije que hay personas que atacan al diezmo porque dicen que es de la ley, y dijimos que era antes de la ley. Entonces muchos no entendieron eso y yo lo quiero explicar. Entonces vamos a orar y seguimos con la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos ponemos de acuerdo para encomendarnos a ti, al Dios Todopoderoso, para que sea Jesús el que hoy nos guíe por esas sendas de justicia, por amor a tu nombre, para que tú puedas hacer algo glorioso y grandioso en nuestras vidas. Queremos hoy rogar y clamar que tu nombre sea derramado como poder, como fuente de amor, como fuente de virtud, como fuente de sabiduría, inteligencia, conocimiento. No el conocimiento que envanece, sino el conocimiento que nos trae sabiduría del cielo. Que tu enseñanza pueda cambiar nuestra manera de pensar y por tanto nuestra manera de vivir. Que en todo seamos ejemplares. Nos disponemos a ello y te pedimos que sea hecho para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, antes de proseguir, estuvimos hablando del diezmo. Y yo dije que hay gente que atacaba en internet, hay muchos estudios de eso. Aconsejo no leer ninguno porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero como estábamos hablando un hermano y yo hoy, las enseñanzas que estamos recibiendo no tratan de hacerte una persona, digamos, erudita o teológica, sino darte una base, un fundamento para poder rebatir en cualquier punto a cualquier persona que esté equivocado, para que no sea fácilmente movible de tu forma de pensar. Entonces, donde más se ataca el diezmo es porque dicen, Jesús vino a cumplir la ley. Por lo tanto, la ley que fue dada por Moisés, toda la ley del Antiguo Testamento, hasta que vino Jesús, desde todo el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos, con toda la ley que Moisés dio, ahí está Levítico, Números, ahí está toda la ley. Como Jesús vino a cumplir la ley y nos redimió de la ley, dicen algunos, el diezmo ha quedado abolido, como han quedado abolidos los sacrificios de los animales. No venimos aquí a sacrificar una oveja, es cierto que no venimos a sacrificar una oveja. Y entonces empiezan a decir que nosotros no tenemos por qué diezmar. Esos son personas que por ahí pues van de sabios, ¿no? Y entonces yo dije, estoy matizando qué es eso de la ley, que realmente no es así, porque estudiamos y dije, y esto es pregunta de examen, así que apúntenla porque esa cae. Ya tienen una, si son 10 ya tienen una, el uno lo sacan. Y entonces dijimos que hay 3 casos en los que antes de la ley es establecido el diezmo como principio. Y vimos, número 1, lo tienen ahí, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no se podía comer, era dedicado a Dios. Es lo que está representando, es de todo puedes comer, pero de ese no. Pues del 90% puedes usar, pero del 10 no. Ahí estaba ya el principio, como Dios siempre se reserva algo. Hay algo que es de él. Lo vimos también con Abraham, cómo él entregó los diezmos de todo a Melquisedec. No quiso el botín, no quiso nada, pero dijo, los diezmos que son para Dios, eso sí, yo puedo renunciar a lo mío, pero lo que es de Dios, es de Dios. Y luego Jacob, que hizo un pacto y dijo, en todo lo que tú me prosperes, yo el 10% te daré. Eso
es antes de las tablas de Moisés, es antes de la ley, y por lo tanto vemos que efectivamente antes de la ley estaba establecido el principio, y que por lo tanto hacemos bien en entender, como luego ya hablábamos, que Jesús lo insiste, ratifica y deja claro que era necesario, cuando le habla a los fariseos, a los saduceos, era necesario hacer tu obra de caridad a tus padres sin dejar de hacer lo otro, el diezmar. Entonces, está claro que hay tres momentos cruciales en los que vemos el principio del diezmo antes de la ley. Por tanto, esos que dicen que Jesús vino a cumplir la ley y por lo tanto está todo cumplido, se equivocan. Porque Jesús no vino a derogar, sino a cumplir lo que no podemos cumplir. Pero el diezmo es un principio antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Amén? Vamos a proseguir. Estamos en la página número 8 y la he titulado, quizá tú no lo tienes, ahí sí ya está. Yo voy editando, conforme vamos dando las clases voy editando. Pongamos en la pantallita esa también, por favor. Y he titulado ahí, he quitado los puntitos, la importancia de dar a Dios lo primero, lo primero. Ahí he puesto lo primero y primero, pero bueno, es lo primero. Eso ahora, como está en Word, me lo pueden ellos mismos modificar. Y vamos a estudiar algo muy interesante acerca del diezmo, como estamos hablando. En 2 Corintios 10:6 dice, y estando prontos, nosotros debemos de estar rápidos para castigar, dice aquí, toda desobediencia. Hermano, hermana, para madurar en Cristo solo hay una manera: disciplina, que viene de Dios, de las autoridades, de Dios por las circunstancias, y estar nosotros dispuestos a castigar nuestras propias desobediencias. Miren, nosotros nos tenemos que a nosotros mismos castigar. Cuando nos salimos del camino tenemos que ponernos, permíteme la expresión, penitencia, disciplina. Por ejemplo, si yo sé que no puedo hacer tal cosa porque si no la voy a liar, yo mismo me quedo con la gana, lloro, pataleo, me tiro de los pelos, aunque sea del pecho, pero no lo hago, no lo hago, porque si lo hago le fallo a mi Dios y pierdo mi madurez. Claro, esto decirlo es fácil, pero luego en la práctica vemos que nos cuesta mucho trabajo, pero hemos de ir aprendiendo poco a poco. No sé si te habrá pasado alguna vez, pero nos pasa que decimos, ya esto no lo hago, no puedo hacer esto, porque cuando pasa esta situación pierdo el control y me voy a otro nivel. Y entonces decimos, nunca más, y un día pasa. Pues tenemos que aprender, acuérdate de la predicación que Dios nos dio, que al diablo se le resiste, pero de la tentación del pecado se huye. Hay que evitarlo. El que evita la ocasión, evita el peligro, y la mejor medicina es la preventiva. Imaginen una persona que está fumando, 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 y le da igual, fuma, fuma, pues al final terminará con cáncer, y si no, pues será porque Dios no quiere, pero tendrá insuficiencia respiratoria, se ahogará, tendrá mucha tos, tos crónica, bronquitis, problemas en invierno con resfriado, con neumonías. Pero si no fuma y se cuida, la mejor medicina no es que luego le den quimioterapia, sino una medicina preventiva. Y nosotros tenemos que prevenir. ¿Por qué digo esto? Porque este principio es para todo, pero también en lo económico, estando prontos para castigar toda desobediencia. Si vemos que el diezmo es un principio bíblico, si el diezmo es un principio bíblico, obviamente tenemos que llegar a una conclusión, y es que si yo no diezmo, estoy en desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Pecado. Estamos en pecado. Ahora, vamos a continuar, y dice, para que nuestra obediencia sea perfecta. Este es el proceso de madurez. La santidad es un proceso. La salvación es un instante. La salvación es de Dios. Y cuando Él quiere, en un chasquido de dedos, nos ha salvado. Suyos somos. Ya tenemos vida eterna. Pero la santificación es el proceso de toda una vida en el que nos vamos limpiando y regenerando. En la medida que estamos prontos, rápidos, determinados a castigar toda desobediencia en nosotros, no en los demás, en nosotros,
en la medida, y para eso tenemos que tener las antenas, los radares bien puestos para identificar cuando estamos desobedeciendo. Si algo no te sale bien, alguien te lo dice, dice, no, yo no, no. O alguien te lo dice, no, 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 oye, que vas mal, que no, oye, que vas mal, que no. Y estamos siempre así, es por algo. Tenemos que pararnos y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? No puedo ser tan terco, tan terca. Entonces, en la medida que nuestra obediencia sea perfecta, estamos madurando. Pero para eso tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Hemos nacido de nuevo y tenemos que caminar hasta la madurez. Ese proceso de santificación, que es un proceso, ya no depende de Dios, sino, hombre, depende de Dios porque Él nos ayuda. Pero depende de nosotros aceptar su ayuda para cambiar. Uno puede estar 40, 50, 60, 70 años viniendo a la iglesia y no cambiar. Y viene religiosamente, y viene para que le vaya bien, para que no le despidan, para que llegue a fin de mes, para no enfermarse, para que no le venga una ruina. Y viene religiosamente, pero esa no es la madurez que Dios quiere llevarnos a ella. Lo que Él quiere es perfeccionarnos, que nuestra obediencia sea perfecta. Hemos nacido, por tanto, y tenemos que llegar a la madurez y a crecer en todo. Y una de las áreas que más cuesta es esta, precisamente. ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Con deleite. Si obedecemos los mandamientos del Señor es por amor, ¿sí o no? Jesús dice en Juan 14 y 15, quien me ama, mi palabra guardará. Quien me ama, mi palabra guardará. Entonces, si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, lo debemos de hacer con deleite, con gozo, con alegría. Dios ama al dador alegre, al que le da la ofrenda que sea, con alegría. Por el amor que le tenemos, obviamente, es la motivación, pero con alegría. La palabra nos habla de primicias, que vamos a explicar que primicia y diezmo viene a ser lo mismo, es lo primero. Y nos enseña que son para Dios, lo primero es y debe de ser siempre para Dios. Vamos a leer en Levítico, ahora sí estamos en la ley, y vamos a ver que no solamente cuando Dios habla de diezmar, sino vamos a hablar, ya sabemos lo que es la consagración. ¿Recuerdan que vimos la consagración la semana pasada? Yo sé que nos vamos a meter en un tema un poco profundo, pero lo vamos a hacer superficialmente. De hecho, este tema, esto es un tercio del tema. Yo le quité todo lo que ya habla de la diferencia entre diezmo, ofrenda y otro tipo de generosidades como las limosnas. Entonces yo lo he dejado muy concreto, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer fácil lo que es difícil. ¿De acuerdo? Luego en ruegos y preguntas, estén atentos, y en ruegos y preguntas pregunten lo que quieran y lo vamos viendo. Levítico 27, 28. Los tenemos los versículos ahí, no hay ni que buscarlos. Miren cómo ve Dios lo que es el diezmo, la primicia, lo suyo, lo intocable. Dice, pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada. ¿Qué era consagrar? Cuando algo inmundo se dedicaba a Dios. Cuando algo común se dedicaba a Dios, eso quedaba ya consagrado para Dios y ya no se podía tocar. Cuando aquel rey Belsasar sacó las copas, los instrumentos, los utensilios llevados, cuando en Jerusalén, tú sabes que el pueblo se desvió y el profeta Jeremías decía que van a venir los enemigos, que no estamos haciendo las cosas bien, que si seguimos pecando nos va a venir un castigo. Y esa es la ley de Dios. Si hacemos lo malo, nos va a disciplinar Dios tarde o temprano. Si tú haces lo malo una vez y te arrepientes y te apartas del pecado, Dios tiene contigo, ¿qué? Misericordia. Pero si hacemos lo malo ayer, hoy, mañana, nos va a venir un palo, porque Dios nos ama. Entonces Jeremías decía, vamos a apartarnos del mal. Y a Jeremías lo metían en una fosa séptica y le daban latigazo y lo ponían en ayuno en una jaula y lo ponían ahí para que todo el pueblo lo viera en una jaula metido en alto. O sea, se burlaban de él y se estaban burlando de Dios. Así que al final se los llevaron cautivos a todos y solo Jeremías quedó libre. Hicieron una emboscada, un asedio, y al final tuvieron que salir y cogieron al rey y a sus hijos y le sacaron los ojos al rey. O sea, son las consecuencias de nuestro pecado. Pero llevaron todas las copas, todos los utensilios del templo, todos los vasos sagrados, se los llevaron a Babilonia.
Y aún este rey Belsasar, cuando los llamó porque estaba ebrio, estaba contento, se había tomado unas copas de más, y él dijo, saquen las copas de oro de estos israelitas. Hizo una fiesta y mezcló lo consagrado con lo mundano, lo profanó, de eso hablamos la semana pasada. Y al profanarlo vino juicio de Dios y le determinó y le sentenció. ¿Por qué yo digo esto? Porque es importante que entendamos que aquí está diciendo que no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Lo consagrado ya no es tuyo. Lo que es consagrado es de Dios. Amén. Vamos a ver que el diezmo está consagrado. El diezmo es de Dios. El diezmo no puede bajo ningún concepto, el diezmo no puede bajo ningún concepto ser utilizado para algo diferente que para Dios. Amén. ¿Están entendiendo? Dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. No se puede rescatar, eso es de él. De todo lo que tuviere, de hombres, de animales, de las tierras, de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ya el diezmo está consagrado antes que tú decidas darlo, aunque no lo des, eso está consagrado. Y no se puede recuperar y decir, ¡ay, se me rompió el coche! Pues para el coche. No se debe hacer. Tú haz lo que quieras. Dios es misericordioso, amoroso, pero no debes de hacerlo. Yo te enseño lo que dice la palabra. Lo que es de Dios, es de Dios, es exclusivo, exclusivo. Solo para Él. Se consagra a Él. Es irrevocablemente, lo tengo ahí escrito, irrevocablemente de Él. Irrevocable quiere decir que no puede cambiar. Que si es de él, no hay marcha atrás. Decimos un dicho aquí en España, dice, Santa Rita Rita, lo que se da, no se quita. Pues aquí diríamos, lo consagrado de Dios, por mucho que lo quiera recuperar, ya lo perdió. Se perdió. Eso es de él. Que tú no le das el tiempo, eso es tu problema. Pero eso es de Dios. ¿Amén? Ahora, miren, tenemos que aprender que esto es obediencia. No se impone. El que ama, obedece. Obedece. Y por lo tanto uno lo desea hacer. No te sientes incómodo ni incómoda. Cuando uno ama a Dios de verdad, llega el amor hasta tu bolsillo. Si no llegó al bolsillo, hay que examinar por qué estamos en Cristo. Pero cuando uno ama a Dios, inunda todo tu ser, no una parte de tu ser. Entonces, como es obediencia, en la madurez, en el proceso de santificación que estamos viendo, entendemos que eso es de Dios, es irrevocable y no se puede rescatar. Por lo tanto, no lo podemos usar en nuestro beneficio propio por necesidad excepcional o por ninguna causa mayor. Rotura de lavadora. Problema económico. Despido en el trabajo. Miren. Si ustedes no le dan a Dios lo que es de Él, no esperen que les pueda multiplicar nada. O sea, nosotros queremos que Dios nos dé, nos sane, nos ayude, nos levante, nos perdone, pero que no nos pida. Y no nos está pidiendo, es que eso es un principio bíblico desde el Edén. Eso es de Él. Es de Él. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros cogemos lo de Él y lo gastamos para nosotros, es como si tú pides un préstamo al banco para una cosa y te lo gastas en otra. Te vas a comer, gamba, marisco, viaje, y te gastas 100.000 euros que eran para una casa y no firmaste el contrato, te lo gastas en fiestas. Pues tú vas a tener problemas. ¿Sí o no? Lo vas a tener, seguro. Entonces, tenemos que entender que no podemos usar en nuestro beneficio algo que no es que le demos a Él. Yo, ay, te estoy dando el diezmo, como decía el fariseo, yo diezmo. No, si el diezmo es de Él. Yo quiero solo que quede claro, a lo mejor es del examen esa pregunta. Que el diezmo no es que tú se lo des, es que es de Él. Yo les aconsejo que al final del libro pongan posible pregunta. Ya tenéis una que es segura.
ya no la voy a decir más, pero esta es posible. El diezmo no se le da o no se le da. El diezmo es de él. Otra cosa es que tú lo uses para él y otra cosa es que tú lo uses para ti. El diezmo es de él. Él te da la salud, la vida y el dinero que pasa por tu mano. Hagas lo que hagas, el diezmo es de él. Y nosotros tenemos que entender que como está consagrado, no lo podemos usar para nosotros. Es un principio fundamental de obediencia. Hay una consagración irrevocable. Éxodo 13. Busquen, bueno, lo tenemos ahí. Éxodo 13. Dice el versículo 1 al 3. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Lo primero en nacer está consagrado. Lo primero que tú cobras en el mes, de ese 10% es lo primero, está consagrado. Ahora tú no coges un cabrito, el cabrito primero que nace, está hablando de lo primero, es cuando tú cobras la primera parte de lo que tú cobras. Porque ahora nosotros, ¿alguien se dedica aquí a los cabritos? Pues no, ¿verdad? ¿Alguien se dedica aquí al trigo? Tampoco. Hacemos otros trabajos, cuidamos a una persona, estamos en un restaurante, estamos en el paro y recibimos una subvención, nadie va a traer aquí los cabritos y va a sacrificar, no. Pero en este tiempo, y lo estamos adaptando a nuestro tiempo de ahora, como es lógico, el principio es el mismo. Los tiempos cambian, lo bueno de la palabra de Dios es que es la misma ayer, hoy y siempre. Los tiempos cambian, la forma de comprar y vender cambia, pero los principios son los mismos. Antes se hacía el trueque. La moneda es muy contemporánea, no es muy antigua. La moneda universal y las casas de cambio, ya en los tiempos de Jesús estaban cambiando. Habían cambistas que te cambiaban lo que es algún animal, algún producto por moneda, y equiparaban un poco. Pero antes, como estamos viendo aquí, era el trueque. Yo te traigo una oveja o dos ovejas y tú me das pues algo más grande. Y lo que yo necesito, pues de lo que yo produzco, yo te traigo leche, te traigo tantas tinajas de leche y tú me das un cordero. Y así es como funcionaban. Eso es el trueque, el cambio, intercambio. Entonces, dice, conságrame todo primogénito. Son principios. Cualquiera que abre matriz de los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Eso lo dice Dios, lo primero para mí. Demuéstrame, dice Dios, que tú me amas dándome lo primero a mí. Cobra el salario, demuéstrame que me amas dándome lo primero a mí. Es lo primero, abrió no la matriz, sino la cuenta. La llenó de dinero, pues dámelo lo primero a mí. El diezmo, la primera parte, la primicia. Ahora, sigue diciendo, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual han salido de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre, esclavitud. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte y por tanto no comeréis leudado. De alguna manera es como en gratitud a que Dios nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la depresión, de la amargura. Él quiere que en memoria y en gratitud de dónde nos ha sacado, cada uno recuerde su pasado o su vida sin Dios cuando falló, en gratitud nosotros le damos la décima parte de lo que nosotros tengamos, porque ahora no nos van a nacer animales. Amén. Entonces, el principio es claro. Entonces, estas palabras dice que hay que traer la primicia, el primogénito, porque es de Dios, dice, es mío. Y hay que recordar que Él nos sacó, nos redimió, ahí lo tiene escrito, nos redimió cuando lo primero es para Dios, se desata un poder redentivo, una bendición redentiva. Eso suena un poco raro, pero quiere decir que si Dios para ti es lo primero, tú eres lo primero para Él. Cuando te redime, te compra. Eres de Él. Pero cuando tú le das a Él algo que tiene posibilidad de no darle, entonces tú eres doblemente suyo, porque ahora lo eres voluntariamente por amor. A ver,
Si tú compras un pájaro, el pájaro es tuyo, ¿sí o no? Como él nos compró y somos suyos. Pero si tú le abres la puerta al pájaro de tu casa, vamos a decir que no lo tienes en jaula, y el pájaro, en lugar de volar, se queda contigo, te hace compañía, no echa ningún excremento a ningún lugar, a ningún lugar. Es limpio, se va al jardín y lo echa allí. Y encima te hace compañía y te canta. Cántame la quinta de Beethoven. No sé si era esa, no me acuerdo. Cántame Libre Soy. Y te la canta ahí con... Ese pájaro se gana tu corazón, ¿verdad? Pero tú lo vas a bendecir más todavía. Hay un poder sobrenatural, no solo lo dice en Malaquías, que lo vimos, cuando alguien le da a Dios lo que es de él, pero lo hace con gozo y con alegría, porque eso demuestra que le ponemos a él lo primero. Dijimos, Dios honra a quien le honra. Dios honra a los que le honran. Ahora, en el Antiguo Testamento, todo animal, todo fruto que se recogiera de la tierra, todo ser humano, lo primero siempre era para Dios. Eran separados y apartados para Él, eran propiedad de Él. Así Él lo determinó con un pacto para su pueblo. Como luego Cristo, nosotros íbamos a ser lo primero para Él después del Padre. Por eso vino a salvarnos. Lo primero en nuestra vida debe de ser para Dios. Lo primero. Cuando amaneces, cuando te acuestas, cuando vas a comer, cuando vienes a la iglesia, no solo venir a la iglesia, es bueno que vengamos a la iglesia y tengamos un minuto, decir, Señor, un minuto, gracias, estoy en tu casa, me has traído, soy un instrumento para alabarte. Lo primero es para Dios en todo, lo primero es para Él. Entonces, nosotros tenemos siempre que darle lo primero para Él, apartar un momento para Él, lo primero en todas las áreas de nuestra vida para Él. Y tenemos que aprender a separar y darle la primicia. Éxodo 13, 11, un poquito más adelante que antes, dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, que es la tierra prometida, y aquí estamos ya en la tierra prometida, ahora tú y yo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubiere dado, y cuanto te hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Otra vez, lo que abre matriz. En otras palabras, lo que abre tu economía ahora, porque lo que abre matriz era de lo que vivían las personas. Lo que tu cuenta corriente la tiene floja, en rojo, y se pone en negro. ¿Tú me entiendes, no? Se pone en negro porque viene el ingreso. Entonces, lo que abre matriz, obviamente el principio del 10, la primicia, eso es de Dios. Y hay que apartarlo y hay que separarlo. Dedicarás a Jehová a todo aquel que abriere matriz. Y así mismo todo primer nacido de los animales, los machos, serán de Jehová. Éxodo 13, 13. Más todo primogénito. Y ahora vamos a ver aquí. Todo asno. El primogénito de los asnos. ¡Qué curioso! Todos los animales, los corderitos, las cabritas. Sí, pero los asnos no. No los quiere el Señor. Los asnos no. Aquí hay una enseñanza que no es... Esta es mía. Cosa personal. Tú, si quieres, no la aceptes. A Dios no le gusta nuestra terquedad. Los asnos se les conoce por tercos, cabezotes, y que a la fuerza quieren hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Eh? No piensa en nadie. Piensa en ti, en cada uno en sí mismo. Enseguida nos viene a la cabeza. ¡Ay! Más terco que... Vale, vale. Entonces... Los asnos no los quiere el Señor en el sentido, ahora va a haber, de un sacrificio. Los tercos no saben sacrificar. Son inmundos, como vamos a ver. Entonces dice, todo primogénito de asno redimirás. Eso no, si es un asno no lo quiere el Señor. Lo tienes que redimir, intercambiar por un cordero. Un cordero tiene que morir por él. ¿Quién es el cordero que murió por ti y por mí? Jesús. Nuestra carne no puede ser un sacrificio para Dios sin que Jesús muera primero por nosotros. Nada que tú le des a Dios en tu carne es válido para Él. Acuérdate que no se entendió mucho lo que eran los trapos de inmundicia.
Todo lo que hagamos que sea aceptable a Dios es en Cristo, es en Jesús. Si no hacemos las cosas en Jesús, nosotros no vamos a hacer nada agradable a Dios. Ay, yo es que soy haciendo esto, Señor. Yo, aunque sepa o no sepa, lo hago para ti, en ti y por ti. Eso es agradable a Dios. Y tú oras y haces un sacrificio y te cuesta trabajo. Por desgracia, vemos cómo son tiempos difíciles y muchas personas hacen lo que les es cómodo en la iglesia, porque les gusta, saben hacerlo, pero cuando algo es incómodo, la gente se caquea, se ahorilla, se desentiende. Que hay que hacer algo que es incómodo, ya la gente se diluye. Y nosotros no podemos ser así. Entonces, qué bueno que dice, y hay una gran enseñanza, pero la vamos a llevar a lo espiritual también. Todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Tiene que morir un cordero por el asno. Y si no lo redimes, le quebrarás su cerviz. Le tienes que romper el cuello. Con el asno hay dos opciones. Si tú quieres usar el asno para que te lleve y te lleve la carga, tú tienes que redimirlo. Es lo que Dios hizo contigo. Nosotros ahora somos instrumentos en sus manos, pero nos redimió por un cordero llamado Jesús. Entonces, si tú tenías un asno, que son tercos, que no, que no, que no, vamos, que no. Yo lo he visto, de pequeño había el yerbero de mi pueblo, y entonces no habían coches, iban caballos, había algunos, pero pocos. Iba el yerbero, yo de pequeñico me acuerdo, con su mulica y con su... Y a veces se paraba, que no, que no, que no. Y era fuerte, ¿eh? Y así estamos a veces los cristianos. Que no diemos, que no oro, que no le damos, somos tercos. Tuvo que venir Jesús, morir en nuestro lugar, y entonces nos dio una oportunidad. Y lo que está diciendo la palabra es, si nace un asno, el primer asno que nazca, ese o lo matas, porque no sirve para el sacrificio, y estábamos muertos en delito y pecado, o coge un cordero y entonces tú lo redimes, muere un inocente por el asno y el asno será útil. Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Tú y yo somos útiles porque Jesús murió en nuestro lugar. Eso es redimir. ¿Lo estamos entendiendo? Yo sé que estamos entrando términos técnicos, pero es muy importante que tengas una base. Tú te vas a sentar pronto a hablar con alguien y te vas a decir, el diezmo, eso es un invento, no sé qué, a saber lo que hace el padre. Y tú dices, perdona. El diezmo en el Antiguo Testamento, y tú le vas a decir tres palabricas, pero con fundamento, y nadie te va a cambiar de tu manera de pensar. ¿Amén? Así que presta atención, que te dé sueño, y quédate con los conceptos. Ahora, escuchen. El Señor dice, resumiendo esto, trae a mí los primogénitos, pero si me traes un asno, lo redimes, lo cambias por un cordero, y entonces tú lo vas a poder usar. Si no, mata al asno, no me lo des. El asno era un animal inmundo para el sacrificio. Habían puros e impuros. ¿Tiene Dios algo contra los asnos? Pues no, Él los creó. O sea, Dios no tiene nada en contra de nadie. Pero no valen para el sacrificio. Cada cosa vale para lo que vale. Entonces, entre los animales inmundos estaban los asnos, que no servían para ser sacrificados. Por lo tanto, se aparta el asno como un animal que se pueda sacrificar. Y si lo quiere usar, porque los asnos eran, pues como ahora un coche usamos, una moto, si lo quiere utilizar, pues tienes que, un cordero tiene que morir por él. Ese es el pacto. No podemos usar algo que no ha sido redimido. El diezmo es de Dios, es consagrado, es de Él. No se puede recuperar, hemos dicho que es irrevocable, que no puede volver a nuestro bolsillo de donde salió, porque es de Dios, aunque esté en nuestro bolsillo. Es un dinero que debe de quemar nuestras manos. Entonces, no podemos usar algo que no ha sido redimido, como el asno. No uses algo que pertenece al Señor, porque estás usando muerte. Eso tenía que morir, eso estaba muerto. Estás trayendo maldición a tu vida, que quizá muchos dirán, la maldición, Cristo. Sí, estamos en bendición, pero hay cosas que no salen bien por algo. Si no, antes, después. Eso es un boomerang. Te puede ir. Dice la Biblia, dice que la bendición que enriquece. No, dice. Ay,
La bendición, que lo que enriquece de verdad no añade tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece, así dice, y no añade tristeza. Acumular, se puede acumular. Pero eso no quiere decir que tú, cuántos ricos están podridos de dinero y se suicidan y están amargados. Y tienen su vida hecha polvo. Y cuántos pobres son felices. De eso entendemos aquí, porque esta iglesia es pobrecica. Pero en lo económico, pero no nos falta, ¿verdad? Nadie está muriéndose de hambre. Sí, tenemos que ir al hospital, orar por algún enfermo. Todos enfermamos, decía el apóstol Pablo. Pero de hambre nadie se está muriendo. ¿A qué no? Y Dios nos provee y llena la despensa. Ahora, no podemos usar algo que no ha sido redimido, porque eso es muerte para nuestra vida. No podemos caminar con algo que debe de ser de Dios y que está muerto para nosotros. Por lo tanto, el asno, como los cerditos, ahí pone chancho, yo lo he cambiado, los cerditos, porque muchos españoles no van a entender chancho, pues no pueden ser usados para el sacrificio. Hoy se hace, en España se hacen matanzas, se usan los cerditos. ¡Venga la matanza! Y eso normalmente es un cerdo y en una mesa lo cogen, lo abren, primero lo degüellan, le sacan la sangre. ¡Fiesta! Eso se hace mucho aquí, en Murcia y en España. Y es un día, muchos sábados y muchos domingos, muchas personas en su casa de campo, de huerta, celebran este tipo de costumbre en la que uno pues bebe, come, lo pasa con los amigos, en familia. Pero para Dios no se puede sacrificar un asno ni un cerdo. Y tiene su enseñanza, no seamos tercos. Por lo tanto, era impuro y tenía que morir. Ese cordero moría, se redimía, y si algo que es del Señor lo usamos nosotros, como digo, y está ahí, estás usando muerte porque es de Dios y debe morir porque es de Dios. Nosotros, para nosotros, el diezmo tiene que estar muerto. ¿Me entiendes? No es un dinero que tú puedas usar. No es un dinero que tú puedas utilizar. Ah, bueno, pues, mira, este mes no lo doy y doy el doble el que viene. ¡Uy! El enemigo como nos torea. Nos mete en la plaza de toro y nos torea sin ser toro. Y eso es importante. Él es torero. Nosotros no somos toros, pero él es torero. Entonces, ese cordero, quiero que entendamos para que veamos, era cuidado, mimado, alimentado, protegido. Y los niños pequeñitos, el día que el papá decía que tenemos que degollar el cordero. Papi, ¿por qué? Si yo lo tengo conmigo en mi habitación. Imagínate los puchericos y las lagrimicas. El papá te decía, es que si no tenemos asno, hay que entregarlo. Es del Señor. Él nos ha sacado, nos ha dado la vida, nos ha dado. Y esto nos recuerda que somos pecadores y el Cordero Cristo va a morir. Y Él sí que es inocente. Es inocente. Claro, matar una serpiente y una rata con ensañamiento, ¿eh? Eso se hace porque son repugnantes. Pero un corderito, ¿quién mataría a un cordero pequeñico? ¿Habéis visto el corderito ese de un anuncio que había antes, hace mucho tiempo? De un detergente o suavizante, ¿eh? Qué bonito, tal, tan blanco, tan inocente. Una rata, pa, 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 un ratón, una culebra. Pero un cordero es triste, es inocente. Y eso representa que en el pecado siempre hay alguien dañado. Cuando tú pecas, dañas a alguien. Una mentira, cualquier pecado, dañas a alguien. Dañamos la santidad de Dios, dañamos el orden de Dios, dañamos todo lo que Dios nos dio, dañamos a personas que quizás no se enteren, y a veces sí se enteran y son dañadas, pero dañamos cosas, y alguien muere cada vez que pecamos, ¿sabes quién? Pues Cristo por ti y por mí. Su sangre nos perdonó del pecado pasado, presente y futuro, pero hemos de llevar cuidado de no vivir en pecado y no caer repetidamente en pecado, porque eso daña nuestra espiritualidad. ¿Amén? Ahora, aquí podemos ver que como Dios nos sacó de Egipto y estamos agradecidos al Señor y lo que es del Señor hay que sacrificárselo, igual que a tus hijos le dolería, que gracias a Dios no hay que matar el cordero, ¿eh? No hay que matar hoy el cordero, no tienes que comprar un cordero, pero yo te invito, si tienes campo, claro, que compres un cordero, en un piso no, y que si tienes hijos que se encariñen del cordero, pero ahora sí te voy a decir algo que te va a doler más, un perrito,
Imagínate, tienes que coger un perrito y sacrificarlo a Dios. ¿Eh? ¿Lo harías? ¿Le meterías tú el cuchillo? Pues escúcheme, por emociones y por sentimientos, pero el diezmo es de Dios y lo tocamos. Para nuestro beneficio, no para dárselo a Él. Entonces tenemos que darle a Dios. No te pide el cordero, pero te pide el diezmo. Es suyo. Es suyo. Le pertenece a Él. Si no, estamos andando en muerte y estamos andando en desobediencia y estamos andando fuera de la voluntad del Señor. No hay gratitud en nuestro corazón por habernos sacado del desierto de la vida mundana. El Señor nos libró y somos suyos. En el Antiguo Testamento lo primero era del Señor y lo impuro se redimía con lo puro. Nosotros éramos impuros, pecadores, y Cristo nos redimió con lo puro, que es Él. Por lo tanto, el Cordero Cristo redimió a los tercos, tercas que éramos nosotros, los asnos, y ahora Cristo nos puede usar, Dios nos puede usar. Ahora somos animales como asno al servicio del Señor, como aquel asno que entró en Jerusalén con todo el peso y la gloria de Dios encima, y aquel asno, imagínate cómo se sentía con tanta gente. Claro, mucha gente dice que el asno se lo creyó, pero bueno, él no piensa, pero nosotros sí. A veces no lo creemos y tenemos que entender que si somos asnos vivos es por la pura gracia y misericordia de Dios, porque tuvo que morir Cristo para que tú y yo seamos todavía esos tercos, que tenemos que dejar de ser un poco terco y empezar a ser obediente. Amén. Bien. Vamos a hablar acerca tres cosas de las primicias. Tres cosas de las primicias. Muy importante. Cuando hablamos de la primicia, estamos hablando del diezmo, que es lo primero para el Señor. De aquí, casi seguro, casi, no digo seguro, casi seguro sale pregunta de examen. Pero yo te lo lanzo ya. Estoy dando muchas pistas a los que siguen las clases. Bien. Uno, estos tres principios hay que tenerlos claros. Dios ve la primicia como fuerza que gobierna todo lo demás, como fuerza que afecta, como fuerza que influye en todo lo demás. Lo primero afecta e influye en todo lo demás. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, si tu diezmo es santificado, si tu empezar el día en oración lo santifica en lugar de empezarlo viendo qué puedes ver, cómo está la bolsa, si tus acciones tenemos pocas, pero en los bancos a veces nos obligan cuando te dan un préstamo a tener unas acciones, no sé si lo sabías. Yo lo tengo, y la iglesia también, por obligación. Si quieres que te demos la hipoteca, tienes 500 euros, 100 euros en acciones de aquí, de la caja. Bueno, pues tienes que pasar por ahí. Está en Romanos, lo tenemos ahí en pantalla también, en Romanos 11 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si tú empiezas la mañana en santidad, todo el resto del día vas a ir casi seguro en santidad. Pero si empiezas el día, ay, que me tengo que ir a la peluquería, tal, la permanente, la tal, ay, que tengo que ir a hacer la ITV, pues todo el día va a ser vanidad. Lo primero determina el resto. ¿Entendemos eso? Lo primero determina el resto. Si tú, imagínate, si tú los domingos, ¿qué pasa los domingos? A veces hay luchas los domingos para disfrutar de un domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues que tú le das a Dios, hace que lo demás sea purificado, santificado y multiplicado. La diferencia es que se me rompe la lavadora, bueno, la lavadora no vale tanto, pero se me rompe la correa de la distribución del coche, ¿ahora qué hago? Tal. Entonces cogemos lo que es de Dios, traemos muerte, ruina a nuestra vida, en lugar de decir, bueno, yo por fe, el justo por la fe vivirá. Lo que es de Dios es de Dios. Ya Dios proveerá, y a lo mejor tú no te lo esperes, y de alguna manera
viene alguien, te lleva un mecánico que no te cobra nada más que la pieza, te lo pone porque le debe un favor, o el coche por lo que sea, yo qué sé, te vienen, te dejan otro, yo no lo sé. Pero Dios hará lo sobrenatural cuando tú vivas en obediencia natural. Para ver el poder de Dios, tú tienes que vivir en lo que Dios te manda. No puedes activar lo sobrenatural si tú no tienes fe y activas lo que tú está a tu alcance, que Dios te dice que tienes que vivir. Amén. Ahora, ese principio está bien, claro, ¿no? Eso influye y afecta a la primicia, el diezmo, lo que es de Dios cuando se lo damos, todo lo que hacemos para Dios, nuestros motivos de nuestro corazón afecta a todo lo demás que vamos a hacer. La primicia es lo primero y por lo tanto si la primicia es santa, lo que le damos es santo, queda apartado y todo lo demás es limpiado y santificado. Eso hay que tenerlo claro. Dos, lo primero representa el total. Es decir, la primicia representa el total. Lo que es usado primero determina qué pasa con el resto. Como tú usas lo primero, afecta a lo demás. ¿Cómo tú usas tu primicia? ¿Cómo das el primer paso? ¿Cómo comienzas tu día? ¿Lo dedicas al Señor? Lo demás va a ser afectado sí o sí. Y eso lo sabemos. Cuando uno tiene una discusión, tú ya no te quedas bien. Cuando uno está en el espíritu y no quiere discutir, tú vas a estar bien. Cuando pones la otra mejilla, tú vas a estar bien. Cuando tú te cuesta mucho trabajo pedir perdón, perdonar, hacer algo, pero lo haces para el Señor, tú te vas a sentir después bien. Aunque en el momento la carne te dice, pero tú vas a estar bien. El uso de lo primero determina, lo he dicho ya antes, porque tiene mucha relación, todo lo demás. Depende cómo usas el 10, va a ser afectado el 90. Y tres, la primicia o primogénito es del Señor. Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia. Lo primero, hermano, hermana, lo primero. Yo lo he dicho muchas veces como ejemplo. Cuando yo recibo mi nómina de la iglesia, yo tengo una nómina, siempre es lo mismo. Cuando yo recibo mi nómina, automáticamente a los 2, 3 días sale para la cuenta de la iglesia mi diezmo fijo. Si yo recibo lo que sea, una subvención, una ayuda, un lo que sea, un alquiler, lo que sea, yo aparto siempre mi 10% y se lo doy a mi Señor. Pero lo primero, hermano, lo primero. Y antes de tocar nada, si no hay reunión, yo lo meto, no voy a decir dónde, por si alguien me escucha por ahí, no de aquí, sino en las redes. Pero yo lo guardo para en cuanto venga la reunión, al sobre. El primer día inmediato, más cercano al momento donde yo recibo eso, y ese dinero a mí me quema. Y te lo digo, Dios es testigo. Dios me libre, nunca lo he hecho y no lo pienso hacer. Yo no usaré jamás un céntimo del diezmo para nada. Eso es de mi Dios. Yo no leí ni estudié nada de esto. A mí Dios me lo reveló. Porque yo no sé por qué, por su gracia. Yo sé que eso es de Dios desde que Dios me llamó. Y sé que hay muchas personas que les pasa igual. Porque lo sé, porque los conozco y porque se nota, se siente. Dios te lo puede revelar. Pero si no, estamos aquí para enseñarlo. Amén. Por lo tanto, no demorarás, Éxodo 22, 29. Fíjate, no te tardarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tu buey, con tu oveja. 7 días estará con su madre y el octavo me lo darás. Lo limpio era de Dios, no podía ser redimido, debía de morir. Cristo no podía ser redimido, tenía que morir sacrificado por ti y por mí. Todo esto tiene que ver con el diezmo, fíjate. Primero debemos de entender que todos hemos salido de Adán, por lo que hablábamos antes de que afecta el 10 al 90. Nosotros somos descendientes de Adán. Adán pecó y como la cabeza pecó, como la primicia pecó, ¿cuántos pecamos? Dice la Biblia que todos pecamos. ¿Te acuerdas de eso? Todos pecamos. Adán pecó. Todos pecamos, pero dice la Biblia que vino Jesús y Jesús fue santo y en Jesús hemos sido todos limpiados, santificados.
El primer Adán pecó, todos fuimos pecadores. El segundo Adán vivió una vida santa, lo hizo todo perfecto, y todos hemos sido limpiados y santificados a los ojos de Dios. ¿Te acuerdas las gafas del aniversario? Acuérdate, Dios te ve, aunque tú ayer hayas hecho algo atroz que hoy delante de Dios te avergüenza. Esas gafas de Dios te miran y te ven como si no hubieras hecho nada malo, si te arrepentiste, claro, en Jesús, si Jesús es tu Señor. Y a mí eso me da paz. Yo no sé a ti, pero me da paz. No me siento, ah, vale, pues peco y como Dios me... No, pero me da paz porque yo no quiero fallarle a mi Dios, pero soy humano. ¿Me entienden? Y si le hemos fallado, porque a veces el corazón, los sentimientos, las emociones, la debilidad, la carnalidad, el egoísmo, los sueños personales, muchas cosas que tenemos dentro de nosotros nos pueden llevar a hacer algo que no es lo correcto. Y después queremos restaurar la situación con nuestro Dios, que es lo que más amamos, aunque a veces por nuestro corazón, nuestra terquedad como el asno, no vale para morir. Pero al final cedemos porque Dios merece todo. ¿Amén? Bien, de modo que Cristo nos santificó. De Adán, todos pecadores, de Cristo, todos sanos. Ahora, si tú le das, vamos a ver lo de esa representación a alguien, tu derecho legal para que te represente, un poder. Dame un poder para retirar el dinero. Que tú estás trabajando y alguien tiene que ir a retirar un dinero que te han enviado. Cuando tú le das a alguien un derecho para firmar, vender, retirar dinero, comprar, todo lo que él hace, lo hace por ti, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues Adán era nuestro representante. Era. Pero ahora nuestro representante, ¿quién es? Cristo. Entonces, todo lo que ha hecho, nosotros nacimos del pecado, pero ahora hemos sido redimidos. Dios envió a Jesús, eso está en la Biblia, que no me lo estoy inventando yo, un hombre puro, y lo puro debe ser redimido, y si no es redimido, debe de morir. Esa era la ley. Lo impuro no era redimido, y si no era redimido, había que morir, como el asno. Amén. Pero el Cordero de Dios, que fue Jesús, sin pecado murió por ti y por mí. Lo he dicho muchas veces, pero que entendamos que le debemos absolutamente todo a Él. Amén. Bien. Cuando Dios envió las plagas en Egipto y había oscuridad, y donde habían, no sé si te acuerdas, donde estaban los hebreos, había luz. Léete las plagas de Egipto. En unos, oscuridad. En otros, luz. Donde estaban los hijos de Dios, no había tinieblas, no habían ranas. Todos tenían una plaga de ranas, pero los hijos de Dios no tenían la plaga de ranas. Todos tenían la muerte de los primogénitos que pasaba y morían, hasta el hijo primogénito del faraón. Lo primogénito es de Dios. Pero untaron la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de cada una de las viviendas. ¿Te acuerdas de ese hecho? Y la muerte pasó de largo. Es decir, Dios protege a los suyos que andan en obediencia y le tienen a Él como lo primero, pero a los demás no tiene ese pacto. Cuando envía las plagas, solo libra a los que son obedientes. Dice la Biblia en el Salmo 91... caerán 1000 a tu diestra, 10000 a tu izquierda, pero a ti no te llegará. Ni plaga tocará tu morada. Y ahí estamos viendo lo que pasó en Egipto. Pero nosotros tenemos que ser de compromiso, de estar fuertes. Los piojos, había una plaga de piojos. Los piojos siguen todavía insistiendo. A mí no me toca, no. Pero aunque tuviera pelo tampoco. Bueno, es un decir. Si Dios quiere, sí. Pero los piojos como plaga. Yo, por ejemplo, ahora existe la gripe corona esa, o la corona, el coronavirus. Gente que cae desplomada en China, han cerrado fronteras, algo terrible. Pero yo no tengo miedo. Varias personas me han dicho estos días, no te acerques que tengo gripe. En el nombre de Jesús voy a saludarte. O sea, es que no tengo por qué no acercarme. Ahora, otra cosa es que yo desobedezca un mandato médico. Pues si Dios quiere que me dé la gripe, me va a dar, aunque me meta en una cámara hiperbárica
y me aísle del mundo. Me va a entrar el virus, porque Dios llega ahí. Y si Dios quiere que no me dé, no me va a dar aunque me lo inyecten en sangre. Me genera defensa. Y exactamente, la víbora no dañó al apóstol Pablo. Entonces, observemos que habían piojos, pues para ellos no. Habían ranas, para ellos no. Había oscuridad, para el pueblo de Dios no. Había mortandad. Ellos con sangre untaron los dinteles de las puertas y la plaga pasó de largo. Pero dice en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal, sangre de un cordero sin mancha. La sangre os será por señal, Éxodo 12:13. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Observen, Dios está haciendo un trato con Moisés, con Aarón, con el pueblo hebreo. Es un trato. Y el trato es, mirad, yo voy a quitar el corazón duro de Faraón, voy a mandar plagas, pero estas plagas no es para haceros daño a vosotros, es que quiero mostrar mi diferencia con los que me aman. Y todo esto vino, una vez predicó el pastor Gustavo de esto, porque se volvió el pueblo a Dios. No sé si os acordáis que puso hasta un vídeo de una película, que todos vuelven a Dios, se vuelven a Dios y empiezan a gemir y a arrepentirse de sus pecados. Entonces Dios escucha y envía a Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Si no, léanlo en la palabra esta. Lo importante es entender que las plagas no son para hacer daño, sino para mostrar una diferencia y para tocar el corazón duro de Faraón, para que saliera el pueblo con la autorización y el permiso de Faraón. Pero ellos estaban protegidos, pero esa sangre era importante que ellos fueran obedientes. Yo me pregunto, si nosotros, esta iglesia, estuviera en Egipto hace los miles de años que hace, 4000 años, y Dios nos dijera a través de mí o de Gustavo, hermano, esta noche hay que untar los dinteles de las puertas de tu casa con sangre, ¿cuántos se salvarían al día siguiente de los primogénitos? No sé si me entiende. ¿Hasta qué punto llega nuestra obediencia? ¿Cómo es posible que diezme un 10, un 20% de la iglesia? El diezmo es un principio de obediencia y la obediencia trae bendición. La obediencia de ese primogénito, esa ovejita que tenían que sacrificar, perfecta, está representando también el principio del diezmo. Tú le das a Dios lo que es de Él, lo que Él te pide, y Él te protege, te cubre con su sangre, te libra del mal. ¿No lo dice Malaquías así? Entonces dice, ¿cuánta fe tenían para hacer aquello? Habían visto las plagas una detrás de otra y dijo Dios, ahora morirán los primogénitos. Israel, para salvarse, tenía que manchar su puerta con sangre. Tenían que coger hisopo, untarlo en la sangre del cordero y untar como si fuera pintura. Toda su fe tenía que estar en esa sangre. Como toda tu fe y mi fe tiene que estar en la sangre, ¿ahora de quién? De Jesús. Tú tienes que tener eso presente todos los días de tu vida. La sangre de Jesús es la que nos ha libertado de la ley, de la muerte, del pecado, del juicio, de todas las consecuencias de nuestro pecado. La sangre nos ha librado. Así que llegó la noche, empezaron a escuchar alaridos, gritos, personas por la calle corriendo despavoridas. Los egipcios no querían salir a la calle, eran muy supersticiosos, pero empezaron a morir. ¡Bum! 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 Cada vivienda, el primogénito de cada familia. Ellos vivían ahí con ellos, los hebreos con los egipcios, y empezaron a caer, pa, 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 pa. Grito total, todo el mundo totalmente exaltado. Pero los que tuvieron fe y pusieron la sangre en los dinteles, no les pasó nada. Dios los estaba guardando. Pero tuvieron que tener fe. Tuvieron que untarlo con esa sangre. Cuando llegó la noche, solamente había una diferencia entre las casas, yo quiero que meditemos en eso, entre las casas de los egipcios
y entre las casas de los hebreos solo había una diferencia. ¿Cuál era? Sangre en el dintel. Nada más. Nada más. Quizá los egipcios tenían más dinero, guardaespaldas, vamos a suponer. ¿De qué te sirve un guardaespaldas, una espada? ¿De qué te sirve cuando llega la hora? No te sirve de nada. Dios te terminó, mueren los primogénitos, mueren. ¿Cuáles no mueren? Los que tienen el dintel ungido con la sangre. ¿Se acabó? Eso es lo que hay. No había más diferencia en unos muerte y en otros vida. No había diferencia, solo la sangre. Luego toda nuestra fe, hermano, hermana, tiene que estar puesta en la sangre de Jesús. Tus días, mis días, no están en las manos de un diagnóstico médico. Están en las manos de la voluntad del Señor. Pero cuando Dios te diga, haz algo, hermano, hazlo. Cuando llegó Naamán el sirio al profeta, tenía lepra, y el profeta le dijo, él pensó, ahora vendrá el profeta Eliseo y me pondrá la mano, y entonces me ungirá, y entonces yo seré sano. Y le mandó al criado, y dice, yo soy el criado de Eliseo, dice que vaya al Jordán y te pegue 7 capuzones. Y esto se ofendió. Yo voy a venir aquí a este río, se ofendió. La obediencia a veces nos ofende y nos priva de la bendición. Así que se ofendió y se marchó para su tierra, ofendido, con los regalos que llevaba para darle al profeta y todo. Anda, pues vaya un fracaso. Y se fue leproso. Pero alguien le dijo, mire usted, un siervo, ese hombre es profeta. Usted pierde algo por obedecer. Pierde algo. Y recapacitó, se fue al Jordán, se metió 7 veces y salió blanca su piel como la de un niño. Como un bebé. Entonces, hermano, hermana, todo por obediencia, incluyendo el diezmo, lo primero, lo santo, lo consagrado, lo que hace al final es bendecirnos. Y Dios se guarda sus tesoros para los más obedientes. Cuando obedecemos a Dios, Dios hace maravillas. Hay personas que tú las ves en la vida cristiana que viven amargadas, porque no han degustado lo que es darle a Dios obedientemente, perdonar, amar, no hablar mal de nadie, tener ese gozo del Señor continuo, porque no le están dando al Señor lo que Él pide, que no es tanto, pero darle la primicia, amén, lo primero del día, lo primero de tu economía, la primicia es de Él. Ellos pusieron su fe y ese cordero lo mataron y untaron de sangre, fueron obedientes. Y al final fueron redimidos. La sangre los redimió, los compró, los preservó, los salvó. Se había pagado el precio y habían sido redimidos, ¿verdad? Abraham no podía argumentar no matar a su hijo. Dios se lo pidió. Sabemos que no le va a pedir Dios a nadie que mate a su hijo, pero sí que ame a Dios antes que a su hijo, eso sí. Que es lo que subyace ahí. Dios no podía argumentar contra Dios, porque Dios era, lo tenía claro, era primero. No podía retener la primicia. ¿Cuál fue la primicia de Abraham? Isaac. Porque Ismael no era hijo de Sara, sino de la esclava. Lo que más amaba, su hijo, su unigénito, su único, le llama la Biblia, el único, dame a tu único. ¿Qué quiere decir tu único? Lo que más amas. ¿Sabes que Dios nos está pidiendo todos los días lo que más amamos? ¿Y cómo cuesta darle lo que más amamos? ¿O no cuesta? Si alguien no lo cree, te va a mandar una prueba a Dios que te va a enterar. No mala, sino para que tú veas que esto es verdad. Y si tú crees que no cuesta, quizás que no le estás entregando tu carácter, tu orgullo, tus rencores, tus resentimientos, tu derecho a ofenderte. El derecho a ofenderse, hay que entregárselo. Tenemos que ser inofensivos, que no se ofenden y que tampoco hacen daño. Una palabra que es con un doble sentido, polisémica, doble sentido. No nos podemos ofender por nada, y hay personas que se ofenden por todo, quizá por daño en su alma, pero
nosotros no podemos ofendernos. Y hay que entregarle al Señor absolutamente todo. Entonces, Abraham no le retuvo la ofrenda que Dios le pidió y se subió al monte y cogió a su Isaac. Y dijo, levantó la mano, se quejó, no. ¿Le dolió? Sí. ¿Lloró? Seguramente. Pero él tenía la fe. Él tenía la fe, pero él tuvo que ser obediente y fue un sufrimiento muy grande. Isaac representa a Jesús. El padre tuvo que sacrificar a Jesús. Con Isaac no, le detuvo y dijo, no lo hagas, ya he visto que tú me tienes a mí lo primero y me amas y no me has dicho no a lo que yo te pido. ¿Sabes que Dios nos está pidiendo a todos y yo me incluyo cosas hoy? ¿O tú no tienes ninguna lucha, con ningún trato con Dios? Dale a Dios lo primero porque eso hace que todo lo demás sea santo, se santifique todo lo demás. Entrégale a Dios lo que Él te pide. Y que luego no es tan, es difícil, pero luego Dios te da satisfacciones. Quizá le entrega lo que te pide, pero luego te da mucho más. Te da otras cosas que son también dignas de vivir. ¿Amén? Entonces, como lo probó y fue fiel, le dijo, ¡ish! ¡No me lo mate! Fue redimido Isaac. Dios supo que Abraham era un hombre de pacto. Y Dios quiere hombres y mujeres de pacto. Que fue fiel con su primicia. Como tú y yo podemos ser fieles con nuestras primicias en todas las áreas. Dice Dios, ahora yo sé, que yo soy primero para Abraham, porque no me ha negado lo primero. ¿Tú te imaginas que solo se salvaran, menos mal que Dios es bueno, los que le dan la primicia a Dios siempre? ¿Tú te lo imaginas por un solo momento? Hay gente que lo hace, pero la mayoría, ¿tú crees que la mayoría le dan la primicia a Dios siempre? A ver, ¿cuál es? Si tú empiezas el día perdonando todas las ofensas, o el Padre Nuestro nos dice, perdona todas nuestras ofensas, como nosotros ya hemos perdonado primero. No lo dice así primero, pero como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que nosotros hemos perdonado y por eso tú nos vas a perdonar. Si empiezas el día perdonando, no tendrás ofensas después. Porque sabes que si te ofendes, tienes que perdonar. Eso es dar primicia. Hay que dar la primicia. Dios tiene que ser lo primero. Nosotros no tenemos derechos. Nosotros éramos dignos de muerte. Éramos el asno. Había que quebrarle la cerviz. Recuerdo en mi infancia, y mi hijo todo eso no lo han vivido. Quizás cruel, a lo mejor nos llevan a la cárcel si hacemos eso hoy. Pero cogían los conejos de las patas de atrás, los cuartos traseros, como dicen, y mi tío mío que se llamaba Antonio me enseñó a darle con el. Oye, yo de pequeño, y a veces lo dejaba, se quedaba un poco, pero había que matarlo de un golpe. Eso es darle en la cerviz. A nuestra carne hay que darle en la cerviz. No literalmente, ahora nadie vaya a darle a nadie. Pero fíjate que nosotros fuimos privilegiados, nosotros fuimos afortunados, nosotros fuimos de los que merecían la muerte y el Cordero murió por nosotros. ¿Qué le estamos dando ahora a Dios, tú y yo? ¿Le estamos dando lo que Él merece? ¿Tú crees que una ofrenda, el siervo Ricardo Juse lo dijo muy bien, yo estoy hinchado, estoy ya cansado de decirlo, ¿no? No, cansado no, yo no, Dios da nueva fuerza. Pero que eso es un dicho vulgar, ¿no? Mundano. Como también me duele la boca de decir, no. Lo diré las veces que haga falta, ¿no? Pero Ricardo dijo, si tú estás haciendo algo y eres del Señor, aunque sea un trabajo secular, siempre que lo hagas con amor y con humildad, llegará al Señor como adoración. Le estamos dando nosotros adoración al Señor, dándole las primicias también, con gozo, con alegría. La primicia de la mañana, la primicia del perdón, la primicia de saltar por alto la ofensa cada día. Todo eso son primicias para el Señor, que son suyas. Él lo ha decretado que tiene que ser así. ¿Tú lo estás entendiendo? Exacto. Son sus primicias. Entonces,
Abraham llamó ese lugar porque Dios le bendijo, Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveedor, Dios provee. Si tú le das el 10, no solo te queda el 90 limpio, sino que Dios es el encargado en pacto de proveerte más de lo que tú puedas imaginar. Quizá no solo en lo económico, porque ¿de qué sirve tener mucho dinero y no tener salud? ¿O de qué sirve tener mucho dinero y estar en guerra en familia? Entonces, Dios nos provee de muchas y diversas maneras. Jehová Jireh, el proveedor de todo, no solo del dinero, no solo de la economía. Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, te va a venir todo como una bendición, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, y empieza a hablar luego, y te vas a olvidar de Dios. Cuidado, cuidado. Todo lo que Dios nos da. Muchos de vosotros no habéis tenido documentos, habéis sufrido, trabajado, habéis tenido que pasar cosas impresionantes para estar hoy con lo que tenéis. Que no se os olvide por dónde pasaste. Otros estábamos viviendo una vida que nos hubiera llevado a la tumba directa. Que no se nos olvide nunca cómo estábamos viviendo. Otros éramos almas peregrinas, insatisfecha, no sé, cada uno tiene una historia. Que nunca se nos olvide toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Y cómo se demuestra el no olvidarse? Con nuestras primicias y entrar a la primera ciudad. Y aquí, esto lo quiero ver antes de acabar, esto sí, sé que ya lo podemos dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, pero sí te voy a adelantar algo. Acuérdate bien de esto. Yo te promesa, pero antes de entrar a esa tierra prometida, les da una instrucción que vamos a ver la semana que viene, fundamental. Y dice, como en el Edén, no me toquéis nada de lo inmundo, de lo de allí, vamos a entrar a Jericó. Luego lo estudiamos la semana que viene, pero de Jericó no me cogen ni una piedrecita del suelo. Lo de Jericó es de Jericó. Yo os entrego Jericó. Pero de Jericó nos vamos a ir para otro lugar. Jericó es de Dios. Jericó era de los que vivían allí. Jericocense, no sabemos cómo se llamaban. Pero esa ciudad era para Dios. No podían tocar nada de allá. No se podía tocar nada. Y ahí llegó un sujeto que veremos en su día, en la semana próxima, con sus hijos, y ellos dijeron, ¿cómo que no se puede tocar nada? Y cogieron. ¿Y sabéis lo que les trajo eso? Muerte. Acán y sus hijos murieron. Pero no solo ellos, contaminaron a otros, pero murieron. Lo que es de Dios, lo que Dios dice, esto es mío, no me lo toques, es de Él. Y en esa fuerza está tu victoria. En esa obediencia está tu victoria. Lo primero santifica a lo demás. Amén. Yo sé que estamos metiéndonos en principio ya más chuletón, pero de verdad, quédate con la base, con entenderlo, y si lo entiendes, toma tus notas, subraya lo que tengas que subrayar, que el examen no te voy a pedir yo aquí, difícil, que esa sangre tenía que cubrir el pecado, el daño. Ahora Jesús ha sido el que se sacrificó por nosotros para cubrir todo daño, y nosotros te damos gracias por ese sacrificio, pero ahora, Señor, tú nos llamas a vivir en sacrificio santo, agradable a ti. Te queremos pedir de forma muy especial, Señor, que tú nos ayudes a que no solo nuestro diezmo, sino nuestra obediencia en todo. El diezmo es obediencia, porque es darte a ti lo tuyo. Pero queremos pedirte que toda nuestra manera de vivir sea en obediencia a ti. Que sacrifiquemos nuestros Isaac. Aquí en nuestro corazón tenemos Isaac. Yo te pido, hermano, hermana, aunque esto sea una escuela bíblica, no dejamos de ser cristianos, que pongas tu mano en tu corazón y que podamos por un momentico pensar,
qué cosas Dios nos está pidiendo y no le entregamos, qué cosas no son conforme a su voluntad y no le entregamos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tú mereces que te entreguemos lo que nos pides. Tú mereces, Señor, no porque queramos recibir, ¿no?, sino porque tú nos sacaste y en gratitud de donde nos sacaste, de esa forma de vivir errónea, de ese mundo malvado, de ese infierno al que estábamos destinados. Tú nos sacaste, nos salvaste, nos has comprado. Éramos ese asno que tenía que morir, quebrándole la cerviz. Pero un cordero murió en nuestro lugar y ahora nos quieres usar. Perdónanos, Señor, por nuestra terquedad como asnos. Perdónanos por nuestra dureza de corazón, por nuestra dureza de mente. Y ayúdanos y enséñanos a partir de hoy a vivir solo en tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos hablando del diezmo, pero de muchos principios fundamentales, esenciales, porque no solo el diezmo, todo lo que es obediencia es primicia. Dice tu palabra que traigas todas tus primicias al Señor, que le demos todas nuestras primicias al Señor, y se deleitará nuestra alma con grosura. Hay algo hermoso cuando no te renunciamos a algo, cuando no te rehusamos a algo. Hay algo precioso en la paz que podemos sentir cuando no regateamos contigo. Eso queremos lograr, aparte de aprender a vivir una vida en paz contigo y que te agrade a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu paz descienda sobre todos nosotros, para tu gloria. Amén y amén.